Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, un podcast de software libre en general y de Ubuntu en particular. Y este séptimo episodio es un poco especial, pues es el último de la temporada. Vamos a disfrutar un poco del sol, re recargar las pilas y volver con más ímpetu tras el verano. Hoy tengo el placer de tener al otro lado de la línea a Paco Molinero desde Soto del Real, en Madrid. Hola Paco. Hola, buenos días. Hoy aquí nubladito y esperando la tormenta del día, porque esto ya es el trópico, no es Madrid. Tenemos también a Javier Teruero desde Santa Coloma de Gran Manet. Hola, Javier. Muy buenas. Pues eh, aunque esté a 500 kilómetros de nuestros estudios, Paco, más o menos parecido, porque aquí es una especie de cazuela otra vez. Hemos tenido una semana de tregua, pero ha, ha vuelto la tormenta. Y eh, tenemos a Fernando Lanero desde León. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenas. Pues aquí el tiempo está fenomenal. Yo acabo de venir de comprar una torta para desayunar y me he pegado un paseo fantástico. Así que, uh -huh. genial. Eh, si la quieres, la puedes compartir con nosotros, ¿eh? Ya, lo que pasa es que no sé mandarla todavía uh, por, bueno. por cables de cobre. Ahora, habrá, habrá que inventar algo. Claro. Y un servidor, Marcos Costales, desde Sisión Asturias. Y un día como hoy, 8 de julio del 2013, Yahoo cerraba Altavista. Uno de los buscadores más importantes de la era de Internet y que nacía por allá en el año 1995. Hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es el Firephone. Es el primer móvil ético del mundo. Yo mismo dispongo de un Firephone Gentileza de Smuse, una compañía holandesa de tecnología, y yo estoy muy encantado con él. La motivación principal de esta compañía con sede en Ámsterdam es la de desarrollar un teléfono móvil inteligente para el cual se utilicen materiales libres de conflicto y que sea producido bajo condiciones de trabajo justas, sin explotar a los trabajadores. Eh, Javier, además de que tengamos nuestra conciencia tranquila con este móvil, eh, también podemos disfrutar de muchos sistemas operativos, ¿no? Eh, pues efectivamente, la... aparentemente tenemos... Lo de siempre, es decir, es el típico sistema tipo Android, le llaman Firefox OS, un Android modificado como podríamos encontrar con cualquier otra versión de, de teléfono móvil. Pero Firefox eh, nos presenta el Firefox Open, lo presentaron en, el, en abril de 2016, que es el código abierto su sistema. Se asume que será un poco lo que pasaba con Ubuntu Touch, que tendrás el problema de que lo, el profe, del código de los, del procesador y, digamos, en la, la parte más interior seguirá siendo cerrada, pero el resto de, todo el resto del código está abierto, está descargable y puedes incorporarlo, trastearlo y hacer lo que consideres cor correcto con él y no depender de los servicios de Google. Aparte de eso, la comunidad alrededor de Firephone, eh, y dado que está el código abierto, facilita y ayuda a la instalación de Sailfish OS, de Firefox OS. Supongo que todavía queda algún código que creo recordar que este de Firefox OS se fue dado por muerto el proyecto, pero el código debe estar por ahí. Igual alguien todavía hace algún tipo de mantenimiento. Y se supone que Ubuntu Touch funciona. Dado lo que hablamos el otro día de la comunidad que está llevando el proyecto adelante, más allá de Canonical, es muy probable que podríamos utilizarlo como un teléfono Ubuntu. No, te lo confirmo, funciona, funciona y bastante bien. De hecho, están metiendo bastante caña, VPORs, incluso ya han hecho un GPS basado en el de Mozilla, que era una de las partes privativas de Ubuntu Phone. Con lo cual, muy interesante el trabajo que están haciendo. También creo que funciona Shelfish, si no me equivoco, y Falfos OS también. Creo. Sí, 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 sí que sí que funcionan. Sí, esos están reconocidos desde la misma, es no es desde la casa, desde Firephone, sino que es el grupo de, la comunidad alrededor de Firephone son las, son las que las que lo cubren. De todas maneras, Firephone lo que aparenta ser es el proyecto que por fin ha llegado al mercado de dos proyectos anteriores, que eran el Puzzle Phone y el Phone Blocks, que se quedaron, se han quedado muertos. Firephone parece que es lo que se ha conseguido al final. No llega a ser un teléfono modular como eran los otros, pero bueno, te, se insiste en la banda ética y se insiste en la disponibilidad para modificar y para poder controlar tú el teléfono. Sí, a mí me recuerda muchísimo este teléfono, ¿sabéis a qué? Al Nexus 4, en el que puedes instalar prácticamente de todo. Yo creo que en Menos IOS puedes instalar de todo y la verdad es un, es un juguete el poder hacer eso. Sí, de eso al, al hilo de lo que estabais comentando de los sistemas operativos, yo con Selfish OS estoy un poco más al, al tanto porque tengo tengo varios dispositivos con, con ese sistema. Tengo el Joya original, tengo también un OnePlus X funcional con, con Selfish OS y una tablet. Y al hilo del Firefoam. Eh, es otro de los de los ports más potentes de, que hay de, de selfies OS porque eh, está en la última versión, en la 2.1. Eh, y tiene todo el desarrollo completamente de hecho. Estaban el las últimas noticias que tenía es que Joya y, y Fairphone estaban en contacto para lanzar una versión oficial de Selfie OS para el, el Firephone, No sé cómo ha quedado el tema en al final porque no lo he seguido de, de primera mano, pero sé que, que sí que había había ahí había ahí contactos entre entre unos y, y otros. Que por, hecho, por, por otro lado, es como bajo el punto de vista, como deberían ser todos los dispositivos. En los ordenadores personales no hay problemas, pero en los teléfonos eso es un problema enorme el, el poder instalar el software que tú quieras. Yo, eh, eso viene dado por el propio hardware, que a las empresas es lo que les interesa, el, el cerrar para, para, para el, el camino en el que ellas quieran. Y, y es realmente complicado el, el poder cambiar el software por el tema del, del bootloader. Pero, pero, bueno, Firefox lo está haciendo muy bien en, en ese aspecto y, y yo creo que, que sí, que, que es lo que es el camino a, a seguir, a instalar lo que uno realmente, realmente quiera. No sé vosotros qué, qué opináis de, de eso. Sí, sí, además es, eh, es sorprendente. Eh, cuando me llegó el Firephone, es, el Firephone es modular y lo puedes abrir. Y es curioso que nada más que lo abres para poner la sim, te pone, ábrelo, es tuyo. Y lo puedes. Abrir más todavía puede soltar las dos partes que tiene el móvil. Y de hecho, los tornillos que tiene, los tiene marcados en azul para que veas si necesitas desmontar el móvil para cambiar una cámara o cambiar lo que quieras. Ve el dónde tienes que ir soltando los tornillos. Eso, la verdad, que se agradece y mucho. Eh, Javier, ¿nos querías comentar algo? Sí, al hilo de, la, de lo que ha comentado Fernando de las empresas, eh, hay una curiosidad: un teléfono precisamente modular, un teléfono que ofrece tantas posibilidades de instalación, tan lo más cercano a una máquina abierta en el mundo de los teléfonos de lo cual tengo yo noticia, y sigue viniendo con el root cerrado y la misma casa delante de las preguntas y va rebuscando en, su, en, su, en, las, en los mensajes que se le han enviado y las respuestas que da. Eh, reconoce que es por un lado por un tema de que hay usuarios que igual darles un teléfono que tuviera el root abierto podría ser un problema, y después reconocen de forma así subrepticia que hay ter terceras partes, terceras empresas que exigen que si el teléfono no está ruteado no colaboran. O sea, si el teléfono no está cerrado a root, que, 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 el, que el usuario no pueda trastear, no colaboran. Me parece interesante por eso, por lo que ha comentado Fernando, de que, de que son las empresas las que quieren cerrar ese, ese mercado y tener un poco, no dar las opciones. Sí, al, al, al hilo de eso, eh, ya te, os digo que siguiendo un poco el tema de selfies, es, es el mayor problema que se está encontrando para, para que vaya dentro por defecto en los en los dispositivos y es que es que el, el, el tema está en que Selfish no viene el root cerrado Selfish es una distribución Linux eh, tal cual o sea, funciona sobre systemd con Wayland etcétera etcétera y, y lo que hacen es para poder ganar permisos de 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 superadministrador, es simplemente pues igual que haces en Linux poner un en el caso de Ubuntu pues un sudo aquí es un, un, peco, un su de Bell, eh, con una contraseña. Entonces, ese es el, realmente uno de los mayores problemas con los que se encuentra selfies: que las empresas, claro, acceder a Misos root es muy sencillo, entre comillas, porque tienes que poner, entrar en consola y hacer todo eso, pero eso es lo que no les, le, lo que no les, les gusta. Y, y al, al hilo de, de Firefox es lo que, lo que realmente me, me agrada, que, que permitan realmente instalar el software que cada usuario quiera. Sí, yo, yo creo que hoy nos, nos va a salir un programa eh, para hablar de la libertad. ¿eh? Yo creo que, que este es este es el, el, el tema, el tema común. Luego hablaremos de, de, de otro tema, pero ahora con hablando con Facebook, realmente estamos hablando de eso, ¿no? De la libertad del usuario para poder hacer lo que quiera con el dispositivo que se ha comprado. Y esto, esto es fundamental, ¿no? A mí me, me encanta lo que ha dicho Marcos, ¿no? Que te dices tuyo, ábrelo, trabaja con él, ¿no? Y claro, eh, al otro lado de la libertad están pues muchos gobiernos y muchas empresas y esa es una pelea que va a tener Salesforce, Fairphone, eh, la Free Software Foundation, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hay muchos intereses en que tú no seas libre, simplemente en que tú compres cosas. Y además, como comprenderéis, fabricar tecnología punta con estas pautas de, de no explotar a la gente, de de los materiales que sean de países en los que no haya conflicto por culpa de esos materiales, tengo entendido que triplica el valor, no estaría fácil. Y si tenemos que poner una tacha a este teléfono, es claramente su precio, ¿no, Paco? ¿Cuánto cuesta bueno, un, eh, Firephone? Eh, un Firephone? Un eh, Firephone ahora mismo cuesta en su página web oficialmente 529 euros con 38 céntimos. Y dicen alegremente los fabricantes que eso incluye los impuestos de, <laughs> del país. Eh, bueno, es, es mucho dinero. Eh, son 529 pavos para un usuario habituado a comprar telefonía por, por menor precio. Pues lógicamente eh, es mucho dinero. A pesar de esto, fíjate, eh, hablan en su página web de que si lo preordenas ahora puede ser que lo tengas en octubre. Lo dejo, lo dejo ahí, ¿no? Es decir, que eh, tienen dificultades de, de alguna manera de producción. ¿Por qué cuesta 529 euros? Porque la libertad ca es cara. Y si es que eh, esto es así. Cualquiera que, que esté acostumbrado, digamos, a, a, a comprar eh, alimentación de comercio justo, de fair trade, que es, es la misma idea que subyace detrás de, del Firefound, sabe que eh, cuando uno compra alimentos de comercio justo son más caros que si los compra en la cadena normal pues lógico, porque si yo para hacer este teléfono he tenido que asegurarme de que quien me recoge el oro y quien me recoge los materiales que necesito para el teléfono no es un esclavo, no es un niño, no no le van a azotar, no le van a matar, no va a tener que estar involucrado en una guerra. Eso vale más caro. Si mis montadores en China tienen que trabajar en una fábrica en que, en vez de estar hacinados y con malas condiciones, lo hacen con un ambiente laboral razonable, con sus sindicatos, etcétera, eso es más caro. Por lo tanto, los 529 euros, que son bastante dinero para un usuario, digamos, medio, se justifican porque es que sería imposible hacerlo más barato. Pero hay que hacer el cálculo al revés. Cuando yo me compro un teléfono que cuesta solo 150 euros. ¿Cuánta gente está sufriendo para que yo tenga ese teléfono en mis manos a ese precio? El low cost siempre detrás tiene trabajadores explotados. Excelente reflexión, Paco, muy, muy buena. Hay una cosa que quería puntualizar. Eh, ahora mismo está agotado porque están pasando una versión 2.5, ¿vale? Eh, hubo el Firephone 1, se vendió el Firephone 2. Y ahora están haciendo como el Firephone 2.5, en el que van a mejorar, por ejemplo, la cámara. La cámara es un poco regular, no es muy buena para el precio que estás pagando por el móvil y la van a mejorar. Creo que también van a meter un poco más de gram. Eh, Fernando, ¿nos querías comentar algo? Sí, al, al hilo de lo que de lo que me comentaba Paco. A mí me parece fenomenal y fantástico que, que empresas de estas se preocupen por, por lo que realmente buscamos todos cuando trabajamos en países pues, como el nuestro, desarrollados del primer mundo, de Europa, y, y a nadie o, o tú, si vas a buscar un trabajo, y te dicen, no, mira, es que vas a estar explotado, te vamos a pagar 200 euros al mes y encima vas a tener que estar feliz y contento. Pues muy poca gente, me imagino, que, que, que lo haga. Pero. Cuando se trata de que nosotros gastemos nuestro dinero para estos dispositivos, muy poca gente lo piensa así. De hecho, lo que busca todos es el teléfono más barato con las mayores características o las mayores prestaciones que puedas que puedas encontrar lo cual es un problema de, de la sociedad. O sea, somos lo más egoísta que se pueda uno echar a la, a la cara. Nosotros queremos tener lo mejor, pero a los demás nos improntan tres bledos, porque claro, están allá en el quinto pino, pues realmente no, es que la gente ni lo asume. Tú cuando, cuando, vamos, el otro día estuve estuve en una tienda de tecnología, en una gran superficie, y está todo el mundo como loco viendo allí los teléfonos y tal, os aseguro que después que aquellos que estaban allí comprando, mirando dispositivos de este tipo, eh, el, el 0% se preocupa de lo que había detrás de, de esos aparatos. Y si les pones un Firephone de 500 euros y ven las características, os aseguro también que directamente quedaría desechado en las opciones de... de Compra de esa, de esa gente. Claro, seguro. Pero, pero ahí, ahí hay que referirse a la, a la mentalidad que eh, Die Grunel, los, los, los verdes alemanes, nos dijeron en su momento. ¿no? Hay que pensar globalmente para poder actuar localmente. Si yo trabajo en una, yo, yo, por ejemplo, trabajo en una empresa que hace software, ¿no? Yo quiero que mi trabajo sea bien remunerado. Si el software que yo hago se vende a precios irrisorios. ¿Cuál es el salario que yo voy a poder tener? Es que eso hay que pensarlo siempre. Si tú, tú eres un, eh, un educador, ¿no? Si, si la gente no, no paga por su educación, bien sea por los impuestos o bien sea porque, porque paga tasas adecuadamente, ¿qué salario podrá tener un profesor? Si tú eres eh, conductor de autobuses y un trayecto de Madrid a Barcelona cuesta 15 euros, ¿qué podrá cobrar ese conductor de, de, de ese autobús? Es que al final. Eh, eh, nos creemos que hacemos solo un papel, que es el papel de consumidor, en el que, lógicamente, esto es humano, queremos, queremos buenos precios para poder disfrutar de muchas cosas con el salario que tenemos, pero al otro lado, somos los que trabajamos para hacer esos bienes o esos servicios y recibimos un salario por ello. En este caso, en este país, de donde estamos hablando en España, salarios que decrecen tremendamente para justificar el que pueda haber unos precios absolutamente, absolutamente eh, irrisorios. Y luego hay que decir más, eh, con esa justificación de los precios bajos, encima hay unos beneficios empresariales enormes. Por lo tanto, cuando compramos, no solo teléfonos, cuando compramos cualquier bien o cualquier servicio, tenemos que buscar un buen precio, pero tenemos que hacerlo con cuidado, tenemos que hacerlo pensando en quién está dando ese servicio, quién está haciendo ese teléfono, quién está fabricando ese software o quién está conduciendo este avión, porque es que si no, nos podemos despistar mucho y comprar cosas muy baratas que nos van a perjudicar a nosotros mismos. Eh, además, eh, no es solo un móvil ético, es un móvil, en mi opinión, bastante cool, como dirían los ingleses, un móvil del que presumir. Por ejemplo, puedes mo comprar un montón de complementos en su página web, como un amplificador impreso en 3D con olor de madera, <laughs> huele a madera porque debe tener alguna resina o algo en esa impresión 3D, o incluso imprimir tu propia carcasa. Eh, ¿No, Fernando? Sí, de de hecho os voy a contar una historia curiosa sobre el Fire Phone. Yo no tengo un Fire Phone, pero sí que tengo uno de los uno de los, de los añadidos estos que se que, que se pueden adquirir para, para el Fire Phone. Que es precisamente ese amplificador que comentabas de. de con, con forma de. o con, o con aspecto de, de madera. Es, lo cogí en, pues, en una página de estas de impresión 3D, que me resultaba curioso porque. pues bueno, encajaba para uno de los teléfonos que tenía yo. Digo, pues mira qué chulo es. Y está pensado, está diseñado exclusivamente para, para Firefox, pero bueno, encajan en otros, otros teléfonos. Y al, y al hilo de lo que comentabas, es muy curioso porque yo es el primer. De, el primer no es un aparato, es una pieza impresa en 3D que tiene aspecto de madera. Está con unas resinas y a las resinas le, le añaden. Le añaden eh, virutas o serrín de, de madera y parece realmente que está tallado en, en madera. Con esto lo que vengo a decir es que realmente hay, hay un mercado amplísimo de, de añadidos o de complementos para, para el iPhone. Pues es eh, desde lo más básico, como tienen muchos teléfonos, que son, son carcasas, puedes cambiar la batería, eh, hasta cosas ya de, de cambio de piezas mucho más avanzadas. Le puedes cambiar la, el módulo de la cámara el módulo de la placa base, eh, no sé si andaban tras las me la, la memoria, etcétera, etcétera. Entonces es, es realmente interesante. Volvemos a lo mismo, son también piezas con un precio... Muy elevado, pero como decía bien Paco antes, es, es eso: que, que el, el tema de, de eh, mirar por, por, por cómo se fabrica esto, por qué es lo que hay detrás, pues encarece el precio y, y realmente pues, ahí deberíamos valorar si eso es, es interesante o, o no. Sí, es que es 100% reciclable y es modular, y claro. Yo, mi duda, eh, Paco, eh, ¿qué pasa si se me rompe una pieza de este móvil? Es muy caro. Eh, ¿Me va a costar reparar la cámara tal vez 100 euros y la pantalla 200? Si al final lo que hablábamos por ciento y pico euros tenemos un móvil equivalente, pero claro, con otras condiciones eh, de explotación de gente o, o de exprimir los recursos al, al máximo. Pues mira, eh, yo creo que la tienes relativamente fácil ahí. Eh, si yo quiero, hay, hay digamos, dos retos ¿eh? en poder eh, poder trajinar con tu con tu teléfono y cambiar, ¿no? El primero, eh, el volver a un, a un sentido que yo creo que hemos perdido, ¿no? Que las cosas no son de usar y tirar. Las cosas deben permanecer en el tiempo. Hablamos ya en, en algún momento, en algún podcast hemos hablado de la obsolescencia programada, ¿no? Yo creo que es importante esto, ¿no? Cuando uno tiene un móvil, ese móvil no, no tiene por qué durar un año. Ese móvil podría durar 10 años, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si a ese móvil se nos rompe la cámara, pues compramos otra cámara nueva. Claro que una cámara eh, es más cara. Un móvil comprado por, por piezas, las 6, 7, 8, 10 piezas que traiga el móvil es más caro que un, que un móvil entero. Pero nos da la prioridad de mantener un buen equipo, de actualizarlo, de tenerle eh, pues esa cámara en la última versión, ese, esa RAM en la última versión, o ¿no? esa placa base en la última versión, ¿no? Y luego está el reto de hacérselo uno mismo, que también tiene mucho interés. Es de decir, eh, poder trastear a los que nos gusta trastear, a los que nos gusta eh, hacer, hackear de alguna manera los dispositivos y, y montarlos y despiezarlos. Y luego te da otra posibilidad mayor, ya hablando de niños, la posibilidad de entender cómo funciona la tecnología. Esto, esto es importante también, ¿no? Que aquello no sea una caja tonta, que no sea simplemente el teléfono que cojo, lo enchufe y me dice Google, buenos días, pulsa aquí, dame, dame tu, dame tu teléfono, dame tu, tu cuenta, dámelo todo, y, y, y ya luego tú no te preocupes de nada, ¿no? Pues esta es la versión contraria. Coño, me voy a preocupar, voy a ver qué hay dentro, cómo se conecta, qué es la cámara, qué es la motherboard, qué es esto, el otro. Yo creo que tiene retos, ¿no? ¿Es más caro? Sí, seguro que sí. Es más divertido y además dura mucho más. Eh, bueno, yo como poseedor de un Firephone, te digo una cosa, yo lo puedo abrir, veo que es modular, pero para mí es una placa base que, en la que no entiendo nada, ¿vale? No, Para mí particularmente no es tan hackeable como una Raspberry Pi, por ejemplo, ¿vale? <laughs> quería puntualizar eso. No, 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 han llegado, no han llegado a tanto todavía, ¿no? Eh, no, es como un móvil. Lo abres, ves un móvil. Lo que pasa es que es modular, eso sí, que puedes sustituir cosas fácilmente. Pero no, no tiene ese punto de hackeo respecto al hardware. Sí, respecto al software, pero no respecto al hardware, vale. Por la, por ahora. Y Fernando, ¿nos querías comentar? Sí, de lo que de lo, al, al hilo de lo que acaba de, de decir Paco, que hay una cosa que, que me gusta mucho, de lo que de lo que ha comentado, es sobre la obsolescencia programada, y es que cuando lo ha dicho él, de que pues un teléfono o cualquier bien que de los que se compran ahora, no son de usar y tirar. Y esa idea es muy importante porque todo el mundo ahora, según se estropea algo, directamente lo tira. Ya, ya te vienen con el mantra ese de que es más caro lo que comprar uno nuevo y te dedicas a tirar. Pues con lo que decía, con lo que ha comentado Paco, me ha venido a la cabeza una, una frase que no recuerdo bien dónde donde la leí ahora, pero que viene muy al hilo y es que si algo no lo puedes reparar, no es tuyo. Y eso sí que es realmente cierto, porque ole, ole por bueno, la frase. Es, es que es muy muy buena, eh. Hay que, y hay mucho detrás de, de eso. Cuando tú no puedes reparar un bien de los que tienes, realmente es que eso está diseñado así por la empresa que te lo ha vendido, para que lo puedas, para que estés obligado a tirarlo y le compres otro bien o a su empresa o a la que sea, o sea, es para, para entrar dentro de esa dinámica y olvidarte de que los aparatos son tuyos y que realmente los, los debes reparar Abundando en el tema una parte ya la habéis dicho vosotros que es el, que es la obsolescencia programada el, la venta cuando en teoría tendría que hablarse de alquiler eh, eso creo que lo hemos hablado, comentado alguna vez con el tema de las compañías telefónicas y los routers y esas cosas o igual lo hemos comentado fuera de, fuera de programa alguna vez y otra cosa que, que ha salido aquí, pero que creo que eso sería mejor dejarlo para porque es un melón muy gordo de abrir, que es un concepto con el cual me encuentro cada día y que considero altamente pervertido desde, desde el mundo de la comunicación, que es los, los famosos nativos digitales. La idea de nativo digital eh, a mí me, me pone los pelos de punta. Quiero comentar comentar una cosa de los nativos digitales, que también tienes toda la razón, la gente no sé la gente, o sea, yo creo que la sociedad te vende esa historia de los nativos digitales que, que es un tópico un tópico absoluto. Y, y el tema está en que de verdad ¿eh? yo creo que el sistema te hace ver eso o te vende eso para decir es que son tan sumamente tecnológicos, son tan sumamente expertos en todo que si ellos no lo hacen funcionar o no son capaces de repararlo, es que eso es irreparable o es imposible hacerlo hacerlo funcionar. Entonces, entonces ese es el, el, el tema, que, que, que te venden esa idea para conseguir sus, sus fines. Y realmente, bueno, lo de los nativos digitales, como bien dice como bien dice eh, Javi, es, es, es una idea absolutamente descabellada, ¿vale? Sí, son, son, han nacido en la época de la tecnología, pero de ahí a que seas un nativo y que y ya por el hecho de nacer ya vengas con todo el conocimiento, me parece realmente absurdo. Y si quieres saber un poco más de este móvil, si lo quieres comprar, si quieres ver sus complementos, puedes entrar en la página facephone.com, f a y r p -H -O n -E .com. Ahí vamos a tener toda toda la información, algún informe de cómo de qué auditorías hacen, de cómo se demuestra que no se explota la gente y demás, ¿vale? Y seguimos con el siguiente punto. Bastante interesante, que es la Free Software Foundation. Todos nosotros tenemos un nexo en común que no es ni más ni menos que el software libre. El software libre nace del trabajo conjunto de todos. Cada uno ponemos nuestro granito de arena, viene en código, viene en traducciones, viene en testeo, o incluso en este mismo podcast para divulgar un poco más el software libre. Todos sabemos que Richard Stallman creó el concepto de software libre. Y en el año 1985 fundó con otros entusiastas la Free Software Foundation. Paco, ¿qué objetivos tiene la Free Software Foundation? Pues mira, la Free Software Foundation, eh, traducido sería la Fundación para el Software Libre, es una organización sin, sin ánimo de lucro que tiene una misión fundamental, ¿no? Que es promover la libertad de los usuarios de software. Esto lo dicen en su página web, yo creo que define bien lo que son, ¿no? Promover la libertad de los usuarios de software. Eh, de alguna manera, digamos, para profundizar un poco más cómo hacen esto, ¿no? Eh, ellos eh, dicen que hay como tres patas, ¿no? Por una, por una parte está definir qué es el software libre. Ellos tienen una definición que es el software libre que eh, es muy debatida y que, y que se, se ha matizado con... Con, con, con el paso del tiempo, desarrollar un sistema operativo que permita esa libertad, que es el sistema operativo GNU o New, como se diría en inglés, y eh, mantener, digamos, eh, toda una serie de licencias que garanticen que ese software es libre. Me quiero entretener eh, en una parte que yo creo que es muy importante, cuál es la definición que hace la Free Software Foundation del software libre. ¿no? Ellos dicen que para, que para que un software sea, sea libre, tiene que tener una serie de, de criterios, ¿no? Eh, a grandes rasgos ellos definen que, que, que para que un software se respete la libertad de los usuarios, debe tener, ese usuario debe tener la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. ¿no? Y esto lo han, lo han definido en lo que han llamado las cuatro libertades esenciales, ¿no? Cómo puedo yo saber si un software es realmente libre, independientemente de la licencia que me que me ofrezca, ¿no? Pues yo tengo que tener la libertad de ejecutar ese programa como a mí me dé la gana, para lo que a mí me dé la gana. No me vale que me digas este programa solo vale para hacer esto. Yo tengo que tener la libertad de estudiar cómo funciona ese programa y de cambiarlo para que haga lo que yo quiero que haga ese programa. Es decir, yo tengo la libertad de acceder al código fuente para poder conocerlo y cambiarlo si yo quiero. Yo tengo que tener la libertad de redistribuir copias para ayudar a mis amigos, a mis compañeros, a mis prójimos, a que lo necesiten. Y tengo que tener, por último, la libertad de poder distribuir copias de las versiones que yo he modificado a otras personas. Es decir, la posibilidad de ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de estas modificaciones. Por eso necesito poder tener acceso al código. Si un software tiene... Estas cuatro libertades se puede considerar que es un software libre. Y por lo tanto, la Free Software Foundation lo, lo va a amparar. Lo va a amparar con sus licencias de, de, de software y lo va a amparar en su eh, trabajo diario. Curioso que no nos damos cuenta cuando no las tenemos. Es decir, eh, yo conozco usuarios de Windows que dicen que son muy libres de usar Windows y de instalar Windows y de instalar los programas. Claro, los programas bajados de The Pirate Bay. Y estas libertades realmente no las tenemos cuando usamos, por ejemplo, un sistema como Windows, en el que estamos comprando una licencia para un PC, para un ordenador, solo una. Sí, precisamente también tenía que ver sobre, sobre ese tema, sobre la, el código fuente, la, la libertad del código fuente y el Windows. Supongo que os ha llegado la noticia de que en Windows 10 ahora se van a alojar máquinas virtuales de Ubuntu, de Fedora, de Slackware. Una serie de máquinas. De entrada, se ha dicho que, bueno, para claro, eso es el acercamiento de Windows a Linux, que ahora es el mejor amigo del software libre. Vale. Eh, solo son binarios. No está el código fuente. Es decir, sí, tú puedes instalar directamente. La idea es que el ordenador solo te va a funcionar. Eh, la base va a ser el, el Windows 10 y tú vas a tener una máquina virtual con Linux allí dentro, con lo cual ya supone una serie de problemas. Pero aparte ya no entro en el desarrollo que funcione mejor o peor. Entró en el punto de que no tienes el código fuente, tienes un binario, un binario ejecutable. Eso no lo sabía yo, pero además si es Hugo libre tienen que darlo el código. ¿Sería una ilegalidad. <laughs> Debieran, pero de momento como mínimo las noticias que están saliendo es esa, que tú lo que tienes es un binario ejecutable para una máquina virtual interna dentro de Windows 10. No lo he probado, tampoco tengo ninguna máquina con Windows 10 ni ninguna intención de tenerla por mi parte en estos momentos. Si alguien tiene más información, se sí. lo, lo agradecería, traspaso lo que me ha llegado. Muy bien, y además, eh, es que estamos entrando ya en el tema legal, y es que es muy importante la Free Software Foundation, porque yo, por ejemplo, como programador, creo un código, un código que es libre, un programa pero claro ese programa puede venir otra persona y apropiárselo y cerrarlo y distribuirlo la free software foundation eh, crea unas leyes que lo que hacen es proteger el código eh, javier qué nos puedes decir qué licencias existen qué leyes existen que nos proteja el código que nosotros creemos como libre bueno, básicamente lo que tiene son la, la, la famosa licencia GPL. O sea, tenemos a Richard Stallman con su historia, este, cualquiera que esté siguiendo este podcast conocerá su histórico enfado porque no le dejaban utilizar una impresora como él quería. Y de aquí sale todo este movimiento. La GPL, toda la licencia GPL en sus múltiples versiones básicamente consiste en eso, mantener la, mantener esas cuatro libertades y sobre todo proteger siempre eh, incluso creo recordar que la GPL3, la última de ellas, hay diversas versiones, es eh, no, la 2 era vírica, tenía había un problema para compartir el para compartir esa es, la información para compartir el software libre, porque el hecho de que una parte del código que, tu, que tú utilizaras fuera software libre ya implicaría la extensión a que todo ese código tenía que ser liberado. En base a esos problemas se generó la GPL3, que digamos que esa parte continúa, pero el resto puede ser que no. Eh, ya, digamos, dar un poquito más de margen al mundo empresarial y a lo que hablábamos antes del código cerrado. Básicamente eso es, es la, sobre todo es la GPL y crear ese marco legal. Ahora, estamos con el problema de siempre. Una gran empresa pues igual tiene un departamento legal que va persiguiendo eso. Si tú eres un programador que vas por libre... Eh, empieza por demostrar que ese código es tuyo, que te lo han cogido, eh, métete en juicios. Mmm, se puede hacer, sí, claro que se puede hacer. Estamos hablando de, de las noticias que diremos al final, pero, pero al hilo de lo que, de lo que comentabais antes de, de las grandes empresas de Microsoft y lo que decía Marcos, que es que esperar, que decía que, que eso, que, que si estaba haciendo solamente lo de los binarios en las máquinas virtuales para instalar Linux y tal. Pues es que realmente esperar algo ético y, y acorde a las normas de, de parte de Microsoft me parece absolutamente descabellado. Solo hay que ver lo que lleva años haciendo con el HTML, con, con todas las normas de Internet, creando navegadores que no son compatibles absolutamente con nada, rompiendo todas las normas de, de HTML. Entonces, bueno, la idea esta de meter distribuciones Linux en su, en su tienda me parece... Me, me parece algo normal y que se va a saltar todo a la, a la torera. Pero por eso precisamente son importantes eh, eh, asociaciones como la Free Software Foundation, porque es la que tiene que velar realmente por eso, es la que debería buscar qué es lo que se está haciendo con el software libre, pues, pues en este caso en las tiendas de, de Windows, y si, y si se está saltando a la torera. Eh, eh, las normas de, pues de, de, de la GNU, de, lo que, de, de aquellos a los que estén adscritos, pues realmente denunciarlo e ir contra ellos. ¿Qué es Microsoft? ¿Y es difícil? Pues sí, porque es lo que llevan años haciendo, entonces están muy acostumbrados a, a hacer lo que les sale de las narices. Además, Fernando, eh, la Free Software Foundation no solo eh, fomenta el software libre creando leyes que nos amparen, por ejemplo, también ha creado campañas, por ejemplo, a favor de formatos abiertos, creo recordar alguna que era sobre OGG, y sobre todo yo creo que crea ca eh, campañas en contra de sistemas operativos cerrados o formatos cerrados o como el DR DRM. Eh, Fernando, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, pues, pues de, de, al hilo de todo esto, es la Free Software Foundation tiene activas ahora mismo muchas campañas, pero he, he escogido cuatro que realmente me parecen, me parecen muy interesantes. La primera y la que más fuerza tiene, que más gente escrita tiene, es una campaña que ellos llaman JavaScript Libre que es para intentar liberar uh, de, de la lacra esta de, del JavaScript en el que están metidas las páginas. Es que parece que si una página no tiene JavaScript, parece que no pintas nada. Entonces, lo que, lo que buscan es precisamente eso, buscar alternativas al, al JavaScript, que además tenemos HTML5, que no hay que andar dando muchas vueltas por ahí para, para buscar un estándar que funcione. Y además está admitido a nivel mundial. La otra de las campañas que tiene ya más centrada no tanto en, en el internet sino que es más en, en los aparatos. De estas hay dos. La primera que os quiero comentar es una que llaman arranque seguro versus arranque restringido que viene al hilo del wi de Secure Boot y de todo este lío que han montado en los últimos años. Bueno, que han montado, no, que ha montado de nuevo Microsoft. Eh, según ellos, para que el malware que les ataca a ellos, eh, es, es a, a donde realmente está, está centralizado, no afecte a, directamente a los ordenadores, pero resulta que por quitar el malware quitas la libertad de los usuarios para poder instalar lo que realmente quieran, porque es una auténtica locura el poder instalar otro software que no esté firmado en una máquina que tenga Secure Boot eh, a, activado. Yo me vuelvo loco cada vez que me llegan máquinas nuevas al colegio y vienen con, con, con la desdicha del Secure Boot para poder, para poder meter los, la distribución que tenemos en el colegio, no otra cosa. Y luego, eh, junto con esto, tiene otra campaña que se llama campaña BIOS Libre. Pues exactamente lo mismo. ¿sí? Mucho Secure Boot, mucho UEFI. Que es la capa básica de software sobre la que corre todo lo demás en, 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 un, en una máquina, en una computadora. Y, y ese software, precisamente, es todo privativo. No hay ni se vende ningún ordenador en el mundo con, un, con una BIOS o con un Wi-Fi eh, libre. Por lo tanto, es todavía, todavía más hiriente el, el tema. Entonces ahí, pues bueno, está la Free Software Fundation, que realmente me, me parece muy interesante. Y la última campaña de la que os quería... La que, la que os quería comentar es una que denominan campaña por Open Document. También, pues, fundamental. O sea, de verdad, yo, esto que, que estoy en la secretaría, que soy secretario de, de un colegio, lo de los eh, formatos de documentos cerrados, eso es una auténtica locura. O sea, estás plagado de Word, estás plagado de PDFs. Que en nuestro colegio funcionamos con software libre al, al 100%. Entonces, todo el día peleándote con ese tipo de documentos, cuando eh, coger un estándar abierto y libre sería la cosa más sencilla y a la que todos deberíamos tender, pues no todas las administraciones trabajando con software cerrado, con, con, con eh, documentos cerrados. Entonces, eh, yo realmente las campañas que tiene estas que os he comentado, que tiene la Free Software Foundation abiertas y funcionando, me parecen súper, súper interesantes y ojalá las puedan llevar, llevar a cabo. Uh, Fernando, solo una cosa. Eh, era, digamos que lo que sería esta, la campaña de la BIOS Libres sería el pie inicial para poder eliminar el bloatware, que es lo que, lo que hablamos antes de los teléfonos, precisamente. Esa capa inicial de los teléfonos que, que tienes que pasar por Android sí o sí sí ahí ahí yo por lo que por lo que he estado leyendo eh, hablan de todo o sea tanto desde desde PCs a teléfonos etcétera entonces sí sería para todos los dispositivos electrónicos que funcionen con, con un acpa de este, de este tipo un una bios o de arranque entonces sí es muy interesante, pero de ahí a que lo consigan, porque ya os digo que la Free Software Foundation tiene mucha fuerza y, y vela a nivel mundial por todas estas cosas, pero claro, hay que contar con las empresas y las multinacionales que están detrás con todos sus, sus intereses, que no siempre le, le harán caso. Es que no sé exactamente si es una campaña, pero, pero desde luego sí que sé que están haciendo eh, muchísima fuerza, muchísima fuerza ahora mismo. Para pelear contra el DRM, ¿eh? siglas en inglés serían el Digital Restriction Management, que, así muy sucintamente, porque estamos hablando de la Free Software Foundation, es un software que es el que eh, nos controla para que cuando bajamos contenidos digitales, música, vídeos, etcétera, no los copiemos, no los podamos eh, hacer con ellos nada más que verlos si previamente hemos pagado, etcétera, etc., ¿no? La Free Software Foundation. Eh, este software, el, el DRM. Sí, además, eh, a veces creemos que el DRM no está en nuestras vidas. Yo lo he visto hace poco. Eh, yo uso Chromium en estos últimos meses y la nueva versión de Spotify no funciona en Chromium. ¿Por qué? Porque Chromium no tiene los drivers eh, privativos para ejecutar el DRM. <laughs> es curioso. Y Javier, eh, si yo quiero apoyar el software libre, sin duda. Eh, ayudar a la Free Software Foundation debería estar entre mis objetivos. ¿Cómo puedo ayudar a la Free Software Foundation? ¿Qué vías tengo? Bueno, tenemos una vía inicial que sería una pura colaboración económica. Esta colaboración económica uh, puede ser a título individual, eh, tendríamos también lo, eh, su tienda en línea. Si te vas a, a, a la página shop.fsf.org te vas a encontrar una, una tienda en una tienda en línea donde tienes eh, peluches eh, docu eh, documentación de trabajo eh, eh, chapas de todo la parte de las donaciones es importantísima eh, sobre todo viven de donaciones y en la estructura de las donaciones es la que crea la, toda la, la estructura interna que es la de los miembros y los y los patrones digamos es decir una donación a título individual será limitada, pero luego tienes los grandes colaboradores de la de la Free Software Foundation, entre los cuales pues cualquiera de nosotros puede eh, hay otros nombres que igual un poco menos conocidos, pero nombres como IBM, Hewlett Packard, eh, Alibaba, eh, Barracuda, eh, la, la fabricante de discos duros, es decir, estamos hablando de nombres que cualquier persona por la calle lo dices y, y los ha oído, ha oído hablar, estamos hablando de gente que está colaborando, sea, aunque solo sea a nivel puramente económico. Eh, eh, Fernando, ¿qué sí, quieres de, decir? De, del, del tema ese que estabas comentando de las multinacionales, pues eso, precisamente que la gente que nos escucha sepa que, hablando de la Free Software Foundation, no estamos hablando de cuatro amigos que se juntan ahí para beber cervezas un viernes y se les va a la... Pelota hablando de software libre. O sea, que también, que también, que sabe? también. <laughs> Pero que realmente detrás de ellos hay, hay empresas absolutamente gigantescas. O sea, gigantescas que pues de alguna manera o de otra les interesa y les preocupa este tipo de cosas. Eh, has, has mencionado a Intel, Intel, es verdad que para ser la, el mayor fabricante del mundo de microprocesadores, está muy involucrado con el software libre y con el desarrollo del, en el este caso de ellos, de, del kernel Linux, liberando los drivers. Bueno, pues eh, gente así eh, deberían tomar muchos más ejemplos de, de cómo funcionan pues, multinacionales de este tipo apoyando este tipo de, de iniciativas. Sí, solamente un apunte que va a tener cierto interés, aunque los datos son un poquito antiguos, eh, lógicamente las... Eh, el dinero que utiliza la Free Software Foundation está libre para que todo el mundo pueda saber. Las cuentas de la Free Software Foundation son, están abiertas. En 2006, eh, la Free Software Foundation recibió unos ingresos de 832.000 dólares. Ese es el presupuesto con el que en 2006 trabajaba la Free Software, tanto de los eh, donadores individuales como de, de estas empresas que, que colaboran. Y además, eh, la Free Software Foundation... Eh pues tiene muchos enemigos dentro de la industria del software privativo. Es lógico, porque ella les impone que, oye, si coges software libre, tienes que mantenerlo libre. Pero también tiene muchísimos adeptos en, dentro del software libre. Tantos adeptos que incluso dentro de esos hay un extremismo que se les tilda de talibanes del software libre. Es decir, o eres 100% libre o no nos vales. Este extremismo, eh, Paco... ¿Es bueno como una utopía a la que llegar o realmente nos está dividiendo como usuarios que realmente queremos el mismo objetivo? Pues mira, yo personalmente pienso que, no, no, no es que sea bueno, es que es imprescindible. Alguien tiene que poner el límite arriba, porque si no es, es muy fácil, se pelea contra intereses muy, muy potentes, ¿no? Entonces, yo sí creo, sí creo, a mí me parece razonable que la Free Software Foundation eh, tenga el límite puesto, puesto tan, tan arriba. Pero es verdad que luego el usuario también tiene eh, que ver eso como una consideración en, de objetivo, ¿no? De, de más o menos utópico, más o menos complicado. Es decir, eh, no es fácil para una persona normal y corriente estar constantemente cumpliendo y trabajando y teniendo solo eh, software libre a tu alrededor, porque la industria efectivamente es, es, es muy poderosa y, y, no, y nos mete en muchas complicaciones. Pero si no estuviera la Free Software Foundation para decirnos esto es a donde tendríamos que estar, pues seguramente ahora mismo estaríamos presos de, de, de todo lo contrario. Por lo tanto, aunque yo sé que se les llama talibanes y a Richard Stallman se hace muchos memes con su con su figura y un y una K47 eh, pegando tiros a quien no a quien no cumple con todas las, las normas. Yo creo que es, es bueno que haya una que haya una estructura, que haya una organización que nos diga esto sería lo mejor. Tendamos ahí. Sí, yo por ejemplo estoy totalmente a favor de que todo sea libre, pero yo necesito que mi portátil eh, te, le funcione la wifi. Y la Wi-Fi, desgraciadamente, es un driver privativo. Y tengo que usar ese driver privativo para tener Wi-Fi. Es sí o sí. Aunque yo quiera usar software libre, igual tal vez no pueda usarlo en el 100% de los casos. Sí, bueno, ya sabes lo que te diría. Está claro, mal, sí. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que, que, que sería muy importante... Perdona, que, que, que también me he metido en medio. Pero es muy importante pensar que... Eh, no queremos solo tener una joya auténtica, ¿no? un software libre eh, que realmente lo sea 100%. Queremos que la mayoría de la población pueda disfrutar de esas cuatro libertades. ¿no? Como antes hablábamos del firefox, también y de su precio. Es verdad que estos son, son trabas, ¿no? Para que una gran parte de la población eh, pueda hacerlo, pero no nos equivoquemos. Cuando, por ejemplo, queremos trabajar con eh, comunidades muy desprotegidas, como puede pasar en África y en muchos países en los que queremos llevar allí hardware y software, solo. Porque tenemos distribuciones absolutamente libres y solo porque tenemos eh, hardware que está eh, completamente liberado, podemos seguir eh, de una forma sencilla a estos sitios y llevarles, eh, y llevarles por ejemplo, Linux. ¿no? Entonces, eh, de verdad que es muy importante, es muy importante mantener el estándar de libertad del software ahí donde está. Pelear porque eso eh, cada día esté en la vida de más gente de una manera. Eh, normal, es decir, que cuando yo vaya a comprar un dispositivo electrónico que lleve software, que cada vez sea más importante que la empresa que lo ha construido diga, no, yo lo quiero construir con software libre, porque eso va a abaratar mis costes y me va a permitir que llegue a más gente y pueda disfrutarlo con mayor libertad. Sí, bueno, eh, simplemente Marcos, ya sabes lo que te diría Richard Stallman, ¿no? Compr compres otro portátil que vale que, que funcione. Es, es otra posibilidad. <laughs> eh... Lo que pasa es que este extremismo del que hablamos en la Free Software Foundation, o en el software libre en general, más que en la Free Software Foundation, yo veo un pequeño problema ahí, que es tan extremista que solo reconoce algunas distribuciones como libres. Ya no 100% libres, sino como libres. Por ejemplo, este podcast que es Ubuntu y otras hierbas, debo de decir que Ubuntu no está entre ellas. ¿Cierto, Fernando? Sí, exactamente. Además, sí, sí. sí si buscásemos el, el amparo de la Free Software Foundation, nos, nos mandarían al infierno, como mínimo. Pero, pero sí que sí que ellos certifican una serie de distribuciones que os voy a mencionar así por encima un poco, contando un poco de qué de qué, qué tiene cada cada una, que ellos eh, amparan porque realmente son 100% libres y entre ellas, pues ahí está una que se llama Blag, eh, basada basada en Fedora. Eh, hay otra denominada Drágora, que es un, un, un genio de Linux eh, libre, eh, independiente y con una idea de simplicidad a, absoluta. Hay otra dedicada a la edición de audio y vídeo, que es Dinebolic, eh, otra llamada Wix eh, SD, eh, que según ellos, pues eso que se pronuncia Wix SD, que que, pues bueno, avala o busca pues, que sea puramente funcional. Hay otra, otra distribución para producción de audio, que es Musics GNU Linux, eh, otra basada en Arts, pero que es en Arts Linux, que también es 100% libre, que es parábola. Está la que probablemente es la más famosa de, de todos, que es que es Triskel. Que a lo que estaba, al hilo de lo que acabas de comentar, Marcos, es, esa está basada en, en Ubuntu, pero quitando todas las partes que no son libres de, de Ubuntu. Y luego, por, por última, pues hay una llamada Ututo XS que está basada en, en Gento. Y básicamente, pues son las, las que tienen, las que tienen eh, el amparo de la, de, la Free Software, de la Free Software Foundation. Siempre me ha sorprendido. No encontrar a Debian en esta lista. Sí, es me, impresionante. Piensa, piensa a ver, pues a lo mejor meto a lo que meten en el Debian, que a lo mejor nos están rastreando. Eh, ¿Era lo que decías, lo lo que decías tengo entendido, eh, perdona Fernando, tengo entendido que es solamente porque Debian tiene un repositorio non-free, y entonces mm -hmm. que por ponerse el repositorio non-free, estás invitando al usuario a instalar software privativo. Sí. Creo que es algo así. Sí, sí, la, es, es, la, culpa, es es MP3. la culpa es de mp La culpa es el MP3. <laughs> Que ya es libre en MP3. No sé si tenéis algún que... punto más que comentar sobre la Free Software Foundation. Sí, per perdón que me meta en el debate de antes. Eh, recordar siempre que las organizaciones las componen personas. Es decir, que las decisiones tienen que ver también con lo personal. Y posiblemente algunas de las que se toman no sean estrictamente, estrictamente, estrictamente técnicas. Muy bien. Eh, Pasamos a las noticias. El repositorio de software libre para Android y dejará de ser mantenido, según explica KRT, el propio fundador de FEDROID, en el foro oficial del repositorio. El día 3 de julio del 17 ha sido liberado el kernel eh, 14.12 ah, incluye, incluye mejoras para tarjetas gráficas MD y Nvidia, gestión de puertos USB-C y mejoras en los sistemas de ficheros. Es la versión que tiene más cambios desde la 4.9 pero aún no se recomienda usarla en producción. Y en los últimos días han aparecido una nueva oleada de dispositivos con Selfies OS, un Innoi R7, un teléfono que solo se venderá en Rusia, una tablet, la Yoyuta Selfies, que está basada en arquitectura x86, y el bombazo es que Sony dará soporte oficial para Selfies OS en toda su gama Esperia X. Canonical nos ha avanzado ya las novedades para su versión 17.10 y eh, incluye mejoras de integración con Secure Boot y toma de Fedora el modelo pie de, de, de integración de software para aumentar la seguridad. Pero no se dice nada de los snaps. WikiLeaks publica una nueva herramienta de la CIA conocida como Brutal Kangaroo, diseñada para infectar máquinas que no están conectadas a Internet. Esta revelación forma parte del programa de filtraciones conocido como Vault 7, a través del que se están dando a conocer información clasificada de la agencia. La Ubunconla 2017, la conferencia de Ubuntu en Latinoamérica se hará en Lima, Perú, los días 18 y 19 de agosto. Más información en twitter.com/ubunconla. Y la segunda Ubuncon Europea se celebrará en París entre los días 8 al 10 de septiembre. En ella se realizarán charlas y talleres donde aprender, conocer gente muy interesante y, por supuesto, intentar arreglar el mundo durante la noche a ritmo de cerveza. Más información disponible en español en la web ubuncon.parís Una cosa, yo es que soy un poco eremita. ¿Esto de la Ubuncon va más técnico o es más en, en, encuentro general de amigos? ¿Cómo va esto? Javi, tienes que venir a una, ¿eh? <laughs> sí o sí. Eh, hemos estado, yo creo que todos, menos tú en una Ubuncón. Como no me raptes del instituto, me parece que está complicado. <laughs> bueno, podemos hacer una campaña de la Face Software Foundation porque Javi venga a una Ugoncon con nosotros. Opta, pues, por el secuestro, opta por el secuestro, acabas antes. Sí, es decir, realmente las Ubuncón es para gente tanto técnica como no técnica. Yo creo que lo más importante es para pasar un grato. De, con gente que tenga los mismos hobbies, los, los mismos intereses. ¿Qué opinas, Paco? Tú que has estado en muchísimas también. Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que hay, hay tres patas. Eh, hay, desde luego hay un aspecto técnico. El que quiera ir a oír ciertas cosas es, va a poderlo hacer en, en esta Wacom o en, en cualquiera. Hay un aspecto que para mí es muy importante, ¿no? Somos una comunidad de gente que trabaja desde muchas partes del mundo y solo en estos sitios tenemos la oportunidad de conocernos, de charlar, de disfrutar de, de ese compañero con el que has trabajado en un software al que le has traducido su aplicación y, y, y de, de, de verse face to face. ¿no? Y la tercera es que es muy divertido, ¿no? Están la cenas, están las cervezas, están las charlas, están conocer el país al que vas, la ciudad en la que, que están. ¿no? Yo, yo creo que una Abucón tiene esas tres patas al menos. Pero, Fernando, tú que has estado también en alguna, ¿qué puedes hacer en la WuCon? Bueno, hay miles de cosas. Yo he estado en, en. dos en Latinoamérica, he estado en la del año pasado también en, en Europa, y, y. en. no es una WuCon como tal, pero bueno, en la U Party que hacen en, en París. Eh, realmente bajo mi punto de vista y a lo mejor bajo mi punto de vista ya docente que es lo que miras cuando vas a estos, eh, a estos eventos es tienes la parte técnica muy interesante para toda la gente y realmente es técnica pero luego todas tienen tienen un componente de dar a conocer y de, y de eh, expandir las ideas de en este caso de, de ubuntu a toda, a toda la, la comunidad eh, hay muy buen ambiente, el ambiente es de ayuda, de poder instalar a la gente que no sepa incluso cómo instalar este software en, en ordenadores, etcétera, etcétera. Y luego, pues, está el ambiente comunitario de comunidad, el, pues el de quedar para comer, para cenar, luego para salir de fiesta. Entonces, realmente es muy interesante el poder asistir a, a un evento de este de este tipo. Yo en septiembre me va a ser muy complicado, pero sí que voy a intentar hacer lo que, lo que pueda con, con, con ello. Eh, una curiosidad, es que has utilizado dos conceptos, uno es la UbuCon y otro la UbuParty. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Una es oficial y la otra es más de aficionados. Sí, creo, tengo entendido que es, que es eso. Las UbuCon, por lo que yo tengo entendido, son a, más, eh, a, a niveles más grandes, más eh, entre países, etcétera, etcétera, cooperación entre, entre diferentes países. Y, la, por ejemplo, la Ubu Party pues es más eh, local. O sea, en este caso, local lo que pueda ser París, de local, lo gigantesco que es y de, de habitantes que tiene. Pero va, va por ahí. Sí, además, los franceses, yo he estado ya en tres Ubuntu Parties y tengo que decir que son los mejores organizadores que hay. Sin duda, si eh, tú que nos oyes, si puedes ir a la UBUNCON de París o a la Ugoncón de Perú, tienes que ir. Hay vuelos baratos a París, has de mirarlo, que seguro que compartimos un rato muy agradable. Y sin más, eh, damos fin a la temporada, al episodio, y nos vemos en la siguiente temporada tras el verano. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por eh, vuestra compañía y por vuestros comentarios y todo lo bien que lo hacéis todo. <laughs> muy bien, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, eh, un recuerdo para todos y nos vemos en cuanto se acabe el verano, en septiembre. Eh, tal vez haya algún especial por el medio, eso habrá que verlo. Muchísimas gracias Paco. Oye, gracias a vosotros, cada día aprendo más en estos podcasts. Muy bien, y muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Nos vemos en la segunda temporada. Un abrazo.